No, los muchachos están dolidos por el esfuerzo que hicieron y que se quedaron sin nada. Dolidos por el esfuerzo y algunas cosas que llevaron a cabo que no tienen que ver con el esfuerzo, sino con la capacidad de juego y no pudieron lastimar. Y todavía nosotros estamos con posibilidades de sumar algo más de 50, que es lo que necesitamos y lo que es importante. Quizá la recuperación futbolística, que en algunas cosas yo la vi hoy, nos pueda acercar a la posibilidad de sumar en corriente, veremos. Marcelo, ¿alguna otra cosa más? Aparte de la justeza ofensiva, de la contundencia, ¿crees que le faltó algo más al equipo como para consolidar una buena actuación? Yo vi un partido muy equilibrado, pero yo, como les digo siempre, salgo de lo que es un partido y puedo estar hablando algo equivocadamente debido a que salgo muy con el juego encima, pero yo vi que defendimos bien contra casi cuatro puntas. Quiroga y Pozzi alternaban por izquierda, Penco por adentro, Rubén por derecha. Las primeras pelotas paradas fueron nuestras. No vi un partido mejor que lo que venimos haciendo. Me cuesta argumentarlo perdiendo 2-0, pero bueno, es lo que realmente vi. Otra vez dije, jugamos mal, jugamos el peor partido con Almirante Brown, jugamos 20-25 minutos con Independiente nada más. Esto es lo que vi, puedo no estar emitiendo el mejor juicio o el mejor análisis. Los equipos que juegan en primera división tienen grandes profesionales, hay algunos que están mejor que otros, sobre todo el caso Huracán, que quizás es el que más jóvenes tiene. Gimnasia ya no, Quilmes mismo tiene un equipo mucho más fuerte. Vamos a tener que medirnos y ahí realmente en esos dos partidos se van a tener que resolver si llegamos a jugar la promoción. ¿Con quién crees que podrían jugar esa promoción? ¿Con Huracán? ¿Sería el rival? Yo estoy pensando en ganar a Belgrano y que pierda Unión la semana que viene.